Hola chiquillas, ¿cómo andan? Yo ando acá lavando unos cascarones de huevo para el kinder de Dante que le pidieron. Le pidieron 30. Entonces, pues andamos bien enhuevados con mi come huevo para juntar. Para juntar los cascarones. Ahorita los estoy lavando. Voy a contar a ver cuántos tengo. Vean, aquí están. Hay unos cuantos. Y allá en la cocina tengo otros poquitos más. Entonces, van a hacer una kermés ahora para el 1 de noviembre. Entonces nos encargaron 30 cascarones a cada morrillo. Y pues vamos a lavarlos. Hay unos de mis gallinas, vean, así. Y hay otros así blanquitos que son los de la tienda. Entonces pues voy a lavarlos todos. Y voy a contarlos, voy a ponerlos a secar, a ver cuántos son. Tengo otros. Ignoren todo el desastre de mi lavamanos, no lo he lavado. Estos de mis gallinas tienen poposilla. Entonces los voy a limpiar. Oye, eso estaba muy. Miren, yo lo quebré más. Estaba muy delgadita la cáscara. Bueno, a ver si no se quiebra. Como quiera uno, no pasa nada. Le iba a poner a mero abajo, pero no, lo voy a dejar ahí. Y a mero abajo, ¿qué tal que sí se apachurra? Miren, estos tienen poposilla, pero no pasa nada, solamente lávensela así. Miren, los de la tienda también tienen poposilla. Así que pues no pasa nada, es normal. Déjense la quito. En la escuela los van a pintar, los van a rellenar de confeti y los van a tapar. Y luego ya esos mismos huevos los vamos a vender en la kermés para que ellos mismos los compren. Y anden ahí jugando y pues va a ser para conseguir dinero. Ay, andan tire cuetes. Vamos a juntar fondos en el kinder para comprar unas cámaras de seguridad. Porque ustedes saben que ha estado complicado todo este tema. Entonces queremos tener pues más seguros a nuestros hijos. E incluso seguridad pues para los padres de familia y maestros también. Para que todo pues esté en orden. La verdad es que los maestros del kinder de mi niño son dos. Una maestra y un maestro. Y son súper buenos. Entonces, pero pues es mejor. Seguridad para todos. Y es por eso que andamos juntando fondos para poder comprar las cámaras y pagar la instalación. Y vamos a hacer una pequeña kermés ahora para el Día de Muertos. Lo vamos a hacer el 1 de noviembre. Y a cada niño nos pidieron, como somos poquitos niños, somos bien poquititos. Yo creo que no somos ni 30. Como que en cada salón hay así de que en uno hay 18 y en otro hay como 13 o 15, algo así. Entonces, son poquitos niños, son como 30. Y pues en cuotas y todo eso, pues no es mucho el dinero. Entonces, por eso hacemos este tipo de cosas. También juntamos reciclaje, lo llevamos, lo venden. Y se hacen varias actividades para conseguir el dinerito que hace falta. La verdad es que este año pasado y este año hemos logrado mucho con apoyos del gobierno y también con los mismos padres de familia que pues han estado cooperando y han estado más conscientes de que esas cooperaciones pues son para el bienestar de toda la escuela, de toda la comunidad. Y pues así vamos avanzando. Vamos a terminar de lavar esto. No los vayas a tirar, Dante, porfa. Vamos a terminar de lavar estos huevitos y los vamos a poner a secar. Los voy a poner a secar aquí. Para que escurran bien, bien toda el agua. Ya quiero ver si los puedo entregar mañana. Porque tener cosas pendientes como que me estresa.
que le costamos acomodar la careta que... ¿Cuál careta? La de la cerradura. Creo que se tardó más en acomodarla que en la que va a soldar. Ya le va a soldar la de este. La de la puerta. No, la de las de esta señora donde viajar. Ahí está, ¿creen que sean 30? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Solo nos faltan 7 huevitos para completar. Ya no tenemos un convivio. Ah, mira, yo venía a tender las camas y ya están tendidas. Vean. Mañana tenemos un convivio en la escuela de Dante. Y quedamos en llevar un guiso para compartir. Y entonces yo creo que voy a llevar huevito con chile para poder completar esos 7 cascarones que me faltan. Porque si mañana vamos al convivio allá, entonces pues no voy a desayunar aquí en la casa. Y pues soy la única que estoy aquí en la casa porque Dante anda en la escuela, Javier anda en la escuela. Entonces... Ah, pero creo que Fernando mañana está aquí. No me acuerdo de qué horario entra. Si entra ahorita en la noche o entra hasta mañana en la mañana. Pero no creo que entra hoy en la noche. Entonces, pues sí está él aquí mañana. Pero yo me voy a ir para allá y él se levanta ya bien tarde. Como a la 1, 2 de la tarde. Porque pues anda de noche y llega a las 6 de la mañana. Y se duerme hasta más de mediodía. Entonces, pues yo creo que... sí voy a hacer huevito con chile para compartir. Y que no esté picoso, porque luego a veces también los niños comen, pero pues sí, va a haber más cosas. Entonces, pues si pica un poquito no pasa nada, que se lo coman las mamás. Y pues nada, para completar los 7 cascarones que me faltan, a lo mejor hago unos 10 huevos y le pongo chilito. Miren. Vean la colección de Dante de lo de los Walla. Y vean esta Hello Kitty. No la encontramos ahora que fuimos a Guanajuato. Les voy a poner un videito de una callejoneada de Guanajuato. Pero este bonito no lo encontramos en los baños. Estaba tirado en el baño. Entramos ese día y pues no había gente, no había nadie. Entonces pues lo recogí, lo lavé. Ahí mismo con el jabón y así. Y se lo di. Le dije, pues... No es de nadie, ahí estaba tirado. Ahorita me voy a cambiar porque tengo tarea, tengo que hacer unos sustratos para lo de la prepa. Y qué raro es que esté estudiando la prepa y mi hijo mayor también esté estudiando la prepa. Pero a la vez está padre porque él me ayuda también con las tareas, me ayuda, es muy inteligente. Entonces, pues me voy a ir a buscar unos sustratos, vamos a ir al cerro, porque acá en el cerro, por la presa, hay una mina de piedra poma. Entonces necesito esa piedrita así la más chiquitita para hacer mi sustrato, porque tengo para mañana antes de la 1 de la tarde, no 12 del mediodía, para mandar fotos de esos sustratos. Entonces... Como me fui a Guanajuato y no fui a la escuela ese día, no los pude entregar. Entonces la maestra este sábado me dio chance de entregarlos con foto antes de lunes a las 12. Entonces hoy es domingo, vamos a ir a buscar esas piedritas, voy a hacer mis sustratos y pues nada, acompáñenme. Ya llegamos al cerro, amigos, pero vean, nos encontramos estas vaquitas aquí en la puerta. Las vamos a espantar para que no nos correteen. Son bravas, Siguen la rosa. Hasta para acá, Dante. No, espérate. Ponte tú de ese lado. Para que te chingue a ti. Fernando me decía que correteaban la rosa porque yo traía rosa. Nunca me ha correteado una vaca, pero como quiera me da miedo. Así que lo mandé a él enfrente para que las estuviera espantando y nosotros pudiéramos pasar. Porque la verdad es que sí imponen, están bien grandotas y con los cuernos te dan miedo. Ya después de haber espantado las vacas nos esperaba una larga, larga caminada. Hasta allá, bien lejos, al fondo, al fondo.
Pero vean qué bonito cielo se veía. Así que pues vamos a caminar. Nos encontramos estos bonitos escarabajos. Estos escarabajos se encargan de nutrir la tierra. ¿Por qué? Porque hacen la popó de las vacas, el estiércol, lo hacen bolita y lo llevan a sus agujeros abajo de la tierra. Entonces eso hace que la tierra se nutra desde abajo. Son muy importantes para el suelo, así que si los ven, no les hagan nada. No, hombre, amigos, ya vengo bien cansada. La verdad es que sí está retirado el tramo. Miren, todo este lugar se llena de agua. En sus buenos tiempos, cuando había buenas lluvias, ahorita la sequía nos ha pegado duro. Pero cuando hay buenas lluvias y todo, todo esto es la presa, todo esto se llena, se inunda de agua. Y pues dura muchos, muchos meses con mucha agua. Pero ahorita la sequía nos ha pegado duro. Y las pocas lluvias que hubo en este año, que sí son más que los años pasados, y llenaron un poco la presa, pero no suficiente. Entonces yo creo que de nuevo los animales van a pasar por sed este año que viene. Miren, aquí nos encontramos unos chapulines. Ya casi andamos llegando a donde queremos llegar, amigos. No vamos a ir hasta la mina, obviamente. Todo esto lo vamos a buscar en donde el agua de las lluvias corre hacia la presa y arrastra pues todo ese desecho de piedrita y lo va arrastrando hasta estos lugares. De hecho, ya pasamos algunos y aquí se va viendo un poquito que hay como pedacitos en donde se va juntando la piedrita y se va viendo, pero pues todavía no llegamos a donde hay más. Y ya nada más ahorita llegando la vamos a echar al costal y de regreso otra vez cargándola, a ver cómo nos va cargando el costal de piedrita. No pesa mucho, pero como quiera vamos a ver qué tal nos va. Miren, estamos buscando de este tipo de piedrita. Es piedrita muy, muy porosa. Pero quiero así, súper chiquita. Y no pesa. Es muy ligerita. ¿No hay más allá? No, ya pura arenilla. ¿Veis que la arenilla es de esta misma? ¿Esa sí pesa? Vamos para allá. Sí, no, así como esa. Sí, muy chiquita. Ráscala hasta abajo para que se vaya. No, porque se está yendo con tierra, ¿no? Sí, pero ya no que la vas a arnear. Pero va a pesar. No pesa, sí. No pesa. Pero no pesa como si fuera tierra normal o piedra normal. No. Y empiezo a sentir el fuego. No.
Ya me ayudaron ellos un ratito porque después de un buen ratito caminando ya pesa, ya pesa. Y vean, todo esto sería lleno de agua en una buena temporada de lluvias. Todo esto se llena de agua. Desde que nos venimos a vivir aquí, solamente 1 o 2 años me parece lo he visto súper lleno de agua. Ya después ha sido muy muy poca el agua o de plano seco. Y ya tenemos 8 años viviendo aquí, entonces imagínense la sequía que hemos tenido. Ahorita solamente llenó eso de agua y la verdad es que es muy poquita. Vean qué bonita garcita, amigos. ¿Y sí? No, pero de esta sí tengo. ¡No manches! Sí. Hay que venir el fin de semana. No sabíamos, le decimos. ¿Eh? Sí, pues, 2 días. Uno. Ahora hay que hacer uno acá. Ahí. ¿Qué vamos a dejar para ir de metiche? Ahí hicimos, ahí cocinamos, sí. Vente, dame la mano para acá. Vamos a ver. Ese asadorcito que hicieron. Quién sabe quién lo haría, fíjense, ya limpiaron. Uy, está todo muy bonito aquí. Oye, ¿que esto no es lo que anduvo limpiando tu papá? Ah, es que mi suegro es ejidatario. Entonces anduvieron... Ten cuidado, Dante, porque ahí hay un pozo. Anduvieron limpiando todo esto y miren. Hicieron un asador aquí para hacer su lumbre. Creo que vienen cada domingo a limpiar. Entonces pues ya limpiaron así como que la carretera ahí para que entren los carros. Bien, hicieron aquí un asador. Tienen ahí su comal. Hasta un molcajete lo pusieron. Miren, está pegado. Y tiene hasta su piedra así. Está chido. Para venir a hacer una carnita asada próximamente. Lo andaremos estrenando. Miren ahí para que se sienten. Acá también para que se sienten, acá. Todo esto es ejido, amigos, entonces. Aquí pusieron estos alambres, miren. Oiga, no manchen, sí está súper limpio porque me acuerdo que todo esto, o sea, lo que estamos pisando era pura rama. Y pues acá está la noria, el pozo. Vean. Para que tomen las vacas, yo creo, ¿no? O sea, ¿se metieron? ¿Por qué? Oh, y pudiera salir agua. Ay. Y esto se lo mandaron a hacer, ¿no? Pero no lo tenía. Ah, también. Ahí está el pozo y todo eso para que tomen agua las vacas, miren. Y acá hay más. Ven, dame la mano. Miren. Todo esto estaba cubierto por hierba, amigos. Entonces, imagínense. Imagínense un accidente o algo. Ahí se cayó alguien. No, pero no. Que yo sepa, no ha habido accidentes. O sea, la gente de aquí sabe que aquí habían estos pozos. Pero ya está súper bien, se ve súper bien, todo limpiecito. Esto pues no estaba, todo esto era pura rama, rama, rama. Aquí en esos árboles de ahí arriba veníamos a cortar leña. Entonces pues para acá abajo luego caían los pedazos y venías entre las ramas a buscarlo. Y ahorita ya no hay nada, vean. Está limpiecito. Para poder venir a echarse una carnita asada. Luego les grabo cuando vengamos.
Y se ve muy bonito, se ve muy bonito. Me gustó, la verdad. Muy buen trabajo de los ejidatarios. Y les digo, mi suegro viene. No sé si todas sigan viniendo para acá. Eso. No sé si todavía sigan viniendo cada domingo. Pero venían cada domingo desde bien tempranito. Hasta las 3, 4 de la tarde. A hacer todo esto. Limpiar. Uy. Una telaraña. Limpiar y pues hacer eso. Me imagino que pues les dio hambre y dijeron, ahora cómo vamos a hacer comida. Y por eso hicieron esto. Pero me encantó la idea del molcajete así incrustado aquí. Me encantó, así quiero uno. Está muy padre, le voy a decir a Fernando que así me haga uno en la casa. Y miren, aquí está. Lo hicieron el primero de septiembre. Ay, el primero de septiembre del 2024. El primero de septiembre del 2024. Lo hicieron, entonces tiene poquito. Tiene poquito. Y así se ve. Y pues la calle la limpiaron. Me imagino que pues sí metían su... Tuvieron que limpiar para meter cemento y todo eso. Hasta acá, miren. Ahí se ve el camino. No había camino antes. Aquí se ve hasta allá, miren. Hasta allá. Muy bonito, muy bonito, muy buen trabajo. Dejaste tu sombrero. No está. ¿Dónde lo dejaste? No sé. ¿No está ahí? ¿Quién sabe desde dónde se le caería? ¿No? Ah, sí. ¿Quién sabe? Vamos a buscar tu sombrero, Dante. Y él según lo traía bien colgado ahí, no sí trae nada. Sí, sí está bonito. ¿Ya viste el molcajete? Sí. Está chido, sí quiero uno. ¿Me haces uno así? Más chiquito a lo mejor. O sea, más angostito así, delgadito. Yo no he venido aquí a hacer. Sí, sí, han venido. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Ay. Ya se va a buscar el sombrero porque quién sabe en dónde se le caería a este niño y ni cuenta nos dimos. Y después de como 3 horas ahí viene con el sombrero de su hijo. ¿Quién sabe dónde fregado lo encontró? ¿Dónde estaba? No manches, hasta allá. Yo con esta bonita vista me despido, amigos. Nos vemos en el próximo video. Al ratito voy a estar haciendo los sustratos. Igual y les grabo un videito ahí así rapidito de qué y qué le pongo a cada uno para sus plantitas. Y pues ya voy a mandar la tarea. Y vamos, ya vamos a casita, vamos a descansar. Y pues va a ser todo por el día de hoy. No olviden suscribirse, darle like y comentar qué tal les pareció. Yo los dejo con esta muy bonita vista. Y nos vemos a la próxima.